Son las siete palabras que dice ya en la cruz, muchas de ellas pues para dar cumplimiento a lo que el Antiguo Testamento había dicho sobre lo que iba a hacer el Mesías. Con la imagen de Isaías, del siervo sufriente, de alguna manera inesperado para el pueblo judío y para los creyentes, la forma en la que Dios elige salvar a su pueblo. Una forma dramática, trágica, y bueno, pues que solamente desde la resurrección, desde lo que ocurre tres días después, pues se descubre como verdadera vida. Más que un simbolismo, se refiere a palabras hechas escritas en el Antiguo Testamento referidas al Mesías, como siervo que sufre, que
va a salvar a la humanidad, pues con el dolor, ¿no? Habiendo sido ultrajado, maltratado, se han reído de él, se han burlado, y en esos momentos, pues tengo sed, los evangelistas la refieren también, ya te digo, al Antiguo Testamento. Lo que sí que es verdad es que, bueno, ese dolor y ese sufrimiento que se tiene en la cruz y ante la agonía, pues el tengo sed es perfectamente válido. Y luego, yo creo que de cada palabra del Nuevo Testamento encierra un enorme mensaje para nosotros. ¿De qué tiene sed hoy una persona? ¿De qué tenía sed en aquel momento Jesús? ¿De agua o de otro tipo de agua, ¿no? Y yo creo que hoy, precisamente, pues en procesiones como la que ahora mismo estamos viviendo, pequeñas palabras tienen que aportar grandes sentidos. Yo creo que toda Semana Santa que sale a la calle, toda procesión, no solamente expresa el culto que se le quiere dar a Dios, sino también invita a que los demás de alguna manera tengan un encuentro particular y personal con Dios. Y yo creo que es la búsqueda también de la intimidad, de que cada uno de nosotros se vea interpelado por palabras como esta que acabamos de ver y que es muy sencilla. Yo creo que más que una rendición es la última palabra con la que de alguna manera Jesús se siente también como protagonista y donador de su vida. Hemos hablado hace un rato pues de lo que era el proceso, de qué le ha conducido a Jesús a esta situación, pero lo que no hemos tocado y que yo creo que es momento ahora también de tocarlo para que cada uno lo contemple, lo piense, lo reflexione, es ¿qué hace Jesús de ese acontecimiento? Hace su propia entrega, su donación. La anticipa en la última cena, ¿no? Pues ya entreviendo los acontecimientos que se avecinan. Pero el momento de la cruz es el momento de la donación. Este Cristo que estamos viendo, yo creo que de alguna manera expresa esa palabra. Es decir, no está rendido, como si dijésemos psicológicamente rendido, no está, sino que él no está muerto y sin embargo, como mirando a todos, como mirándonos a cada uno de nosotros, nos está diciendo algo, ¿no? Yo me entrego mi espíritu a Dios por todos vosotros.
quizá es donde estamos fallando un poquito todos los cristianos, ¿no? Que celebramos, no sé si con excesivo fervor, estos días de pasión, pero llega el viernes por la tarde y da la impresión de que se ha acabado la Semana Santa. No es así, es decir, la Semana Santa es santa precisamente por lo que la hace santa, que es el regreso a una vida transformada el domingo, la mañana de resurrección. Si no fuese por eso, pues yo creo que no sería santa, sería simplemente pues celebrar otra derrota más de un ser humano que ha caído de forma injusta a manos de los poderes. Pero yo creo que lo que estamos celebrando nosotros de verdad es otra cosa. Esto, que es un paso trágico y dramático, pues bueno, da un paso, abre las puertas a algo mucho más glorioso y posiblemente mucho más escandaloso, que es el triunfo de la vida sobre la muerte en la cruz.
creo que es para esta procesión, es un símbolo para la Semana Santa de Zamora, donde no hay distinción, no vemos que ninguna mujer resalte por nada, ni ningún hombre resalte por nada, ¿no? Nadie diría pues que debajo de ese caperuz va un hombre o va una mujer, y eso yo creo que es un símbolo muy importante también para el cristianismo, que no podemos olvidar que si algo hizo Jesús por la mujer fue dignificarla en medio de una sociedad